Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en su presencia con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. De los fuegos celestiales, otra lumbre mayor nos esclarece. Así nos aprovecha el sorprende con nuevas maravillas y señales, para que reverentes y leales la obediencia le den como merece. Arden llevados de la luz y el fuego, en el fuego de su amor, luz que los guía. Con claridad ardiente y soberana, subió al trono de Dios el pío fuego, y llenos de firmísima alegría, dieron la luz de Dios por nube humana. Gloria y honores por la eternidad, tribúdense a la Santa Trinidad. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso.
pecado para siempre su promesa. Y es que Dios se ha olvidado de su bondad, con la cólera cierra sus entrañas. Recuerdo las proezas del Señor, si recuerdo sus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio en mano, las olas se estremecieron, las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas se salgueaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra me templó estremecida. Abriste camino por las aguas, tumbaba por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multiplique discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los altos se contratan por el mar, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer es el etano, siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. Son los pilares de la tierra y sobre ellos
santi en soberorde. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tierras, porque no quedan triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Del profeta Isaías. Te he constituido como alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. Se postrarán ante él todos los reyes. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Y todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
estrella. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, de la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la comunión de la mano de Dios del Altísimo, porque va delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto su estrella en oriente y hemos venido con presentes a adorar al Señor. Acudamos a Cristo, palabra eterna engendrada por el Padre antes del comienzo del mundo y nacido como hombre en el momento culminante de la historia, y aclamémoslo alegres diciendo: bendito seas, Señor. Oh Cristo, Hijo de Dios vivo, que existes antes que el mundo fuera creado, y viniste en el tiempo a la tierra para salvar al hombre, haz que todos seamos testigos de la buena noticia de la salvación. Bendito seas, Señor. Sol de justicia, que brillas desde el seno del Padre e iluminas a todo el orbe, sé luz para todos los que yacen en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito seas, Señor. Tú que quisiste ser niño y fuiste colocado en un pesebre, renueva en nosotros la sencillez de la infancia. Bendito seas, Señor. Tú que para darnos la vida eterna has querido ser nuestro pan vivo, alegra nuestro espíritu con la celebración de la Eucaristía. Bendito seas, Señor. Ya que somos la familia de Dios,
Digamos con grande confianza a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, luz radiante de todas las naciones, concede una paz estable a todos los pueblos de la tierra y haz que aquella luz resplandeciente que condujo a los magos al conocimiento de tu Hijo ilumine también nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oh Santísima Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hermanos míos, buenos días. Qué bueno que estamos en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bienvenidos todos. Hoy iniciamos el Santo Jubileo. En este año también jubilar de la misericordia, tenemos en cuenta
que también es un jubileo para nuestro señor arzobispo y con él todos nosotros de esta arquidiócesis de México. 50 años cumple, ¿verdad? 50 años de obispo cumple don Norberto Rivera Carrera, por eso lo tenemos presente en nuestras oraciones. También tenemos presente en nuestras oraciones el día de hoy a todos los niños, a todos los niños que sean muy, muy felices. Vamos a pedir también por el venerable cabildo, por sus bienhechores, de una manera especial también por los enfermitos de este venerable cabildo. ¿Alguna otra cosa que se me haya olvidado? Creo que es todo, ¿verdad? Bien, vamos pues a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador que apareció como nueva luz en el cielo para redimir el mundo, se manifieste siempre en nuestros corazones para renovarlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura nos sigue hablando del amor, el amor verdadero. En la segunda lectura, el Evangelio nos habla de cómo Jesucristo viene a nosotros. No es ningún fantasma, es real. Vamos a escuchar. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor.
tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Que te adore el Señor. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adore el Señor. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adore el Señor, todos los Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos, caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti.
Nuevamente la palabra del Señor tiene tanta riqueza que necesitamos elegir algo para esta reflexión de pocos minutos, pero que algo se lleven ustedes en el corazón, en el alma, en la vida, y lo sigan reflexionando y especialmente lo sigamos viviendo, porque a todos nos incumbe. Antes que nada, el rostro mestizo de Santa María de Guadalupe nos está indicando algo profundísimo. Un rostro mestizo. El hecho de que sea mestiza significa que está en armonía, en ella, todos los pueblos, todos los seres humanos. Es la madre de todos los seres humanos, como se lo dice a Juan Diego. Santa María de Guadalupe le dice, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra estáis en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen. Y aquí entra, pues, la cuestión de la voluntad. Su rostro mestizo, ella ha querido estar con nosotros en esa armonía y armonizarnos a todos los pueblos. Pero aquí dice, los que me amen. La primera lectura habla precisamente del amor y habla cómo nosotros debemos de amarnos unos a otros. Si decimos que amamos a Dios, debemos de hacer un testimonio de esto, una verdad de esto, amando al hermano como nuestro. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro palpitar. Por eso me gusta mucho una de las definiciones que he escuchado sobre la misericordia. Palpitar con el corazón del otro. Muy hermoso. Palpitar con el corazón del otro. Hay muchas definiciones de misericordia. Esta me gusta mucho. Palpitar con el corazón del otro. Nosotros lo decimos más popularmente, ponerse en los zapatos del otro. Tratar de entenderlo, comprenderlo, amarlo, quererlo. Es nuestro hermano. En la medida en que nosotros hagamos verdad esto, de palpitar con el corazón del otro, amar al hermano, estamos precisamente como fuente de nuestro corazón y de nuestra vida con ese Dios misericordioso que todo lo puede, omnipotente, todo lo puede. Sin embargo, Él ha querido respetar la libertad de cada uno de nosotros. Por eso, en la segunda lectura, cuando se habla de que no habían entendido la multiplicación de los panes. Y yo creo que todavía muchos de nosotros no entendemos la multiplicación de los panes. Dios omnipotente podía haberles dado todo alimento. Jesucristo nuestro Señor, hombre verdadero, Dios verdadero, podía haber alimentado sin más a todo el mundo. Sin embargo, Él les dice, ¿qué tienen ustedes para darles de comer a toda esta multitud que había sido atraída por tantos milagros, Dios omnipotente? Tantos milagros por esa sabiduría de su palabra, y sin embargo les dicen, deles ustedes de comer, ¿qué traen ustedes? Y alguien que ni siquiera sale su nombre, dio esos pocos pescados y esos pocos panes. Estoy seguro que ante una multitud semejante, el padre de familia, teniendo tan poquito para su propia familia, le podría haber dicho con toda justicia a su familia, vámonos haciendo menos, vámonos a una sombrita para comer, porque nada más tenemos para nosotros. Con toda justicia, ¿eh? Podría haberlo hecho. Hubo alguien, que ni siquiera sabemos su nombre, que dio lo poco que tenía. Dios omnipotente podría haberlos alimentado a todos, sin más. Él quiso la participación del ser humano en su libertad, en su voluntad. Esta persona no sabía que poniendo estos panes, estos pescados en las manos de Jesús, con esa bendición hermosa que hace Jesús, que se iba a multiplicar todo aquello y iba a sobrar. Él no sabía eso. Él dio lo poco que tenía en manos de Jesús para los demás. Se portó con una misericordia que sale de dentro. Es tu voluntad, es tu libertad que pones en manos de Jesucristo nuestro Señor en el amor y en la misericordia, y Él lo sabrá multiplicar y sobrar. Tenemos que tener esa fe, esa esperanza para poner todo nuestro amor en sus manos, porque la fuente del amor misma es Jesucristo nuestro Señor. Como le dice la Virgen de Guadalupe, tal cual a Juan Diego, yo soy la madre del verdaderísimo Dios,
quien se vive. Y cuando le habla de que ya escuchaste mi aliento, mi palabra, esa fuente de su aliento y de la palabra de María, nada menos que es Jesucristo nuestro Señor. María da su libertad en esa fe profunda. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel, su prima. Dichosa tú que has creído. Y le entrega toda su vida, toda su libertad a Jesús, en Jesús, para Jesús, el hijo de sus entrañas. Se pone en las manos de Dios. María no es una persona que solamente, algo así como prestó su ser para que naciera Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por participar, María. Hasta luego. No, no, no. María pone toda su vida en las manos de Dios, en ese hijo de sus entrañas, y sigue hasta el pie de la cruz y sigue presidiendo el Pentecostés. María es esa mujer que nos enseña cómo podemos poner toda nuestra vida en las manos de Dios. Esa mujer fiel, fiel, totalmente fiel, es la estrella de la evangelización. Y ella nos encamina no a ella misma, sino a Jesucristo nuestro Señor, la fuente de su amor, la fuente de su amor. Ella está en Cristo y Cristo está en ella. Su voluntad, su libertad, total y plena. Por eso le dice a Juan Diego, no tengas miedo, y lo tenemos en la primera lectura. El verdadero amor, la fuente del amor, no surge el temor, sino que es la paz interior plena y total de que estamos en las manos de Dios. Cuando ella le dice a Juan Diego, ¿acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿En dónde crees que estuvo Jesús? En sus entrañas, en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, en su corazón. Ella nos lleva a la fuente donde no hay nada que temer. En la lectura del Evangelio hay una parte donde dice, parecía que Jesús pasaba de largo. Hermanos míos, todos los que estamos aquí, creo yo, estamos bautizados. Todos los que estamos aquí, bien o mal, creemos en Él. Y por eso estamos en este santuario. Porque a través de Santa María de Guadalupe estamos celebrando precisamente esta Eucaristía. Que no pase de largo el Señor Jesús. Que entendamos que la multiplicación de los panes nada menos que es la Eucaristía. Es Jesucristo la fuente del amor en nosotros. Y María Santísima nos lleva a Él. Y así somos uno. Por eso su rostro mestizo, lo entendieron perfectamente los indígenas como prueba. Tenemos un testimonio de Xochocolco, Veracruz. Les mandamos muchos saludos, sé que nos están escuchando. Allá en Xochocolco, Veracruz, hay una tradición oral de la Virgen de Guadalupe, sobre la Virgen de Guadalupe, y se ha mantenido muchos años en ese lugar. Y hay una frase que dicen ellos sobre el rostro mestizo de María, que a mí me llena muchísimo, me gusta mucho, porque explicándole estos indígenas al sacerdote del lugar, le dicen, y mire, padre, su rostro no es ni de ellos, hablando de los españoles, ni de nosotros, sino de ambos. No es ni de ellos, ni de nosotros, sino de ambos. Podrían haber dicho esa frase, su rostro es tanto de ellos como nuestro. Sin embargo, la manera de decirlo, no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos, significa que en la medida en que nosotros nos amamos, damos testimonio del amor de Dios. Formamos el rostro materno de María. Fuente del amor es su Hijo Jesús en ella. Su rostro no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. Esa unión que hace el amor nos une pues como familia en torno a esta Eucaristía donde Jesucristo mismo se da totalmente, plenamente.
el alimento más grande en nuestro corazón. Él es nuestro alimento. Él es quien nos sostiene. Él es quien le da sentido y razón a nuestra existencia. Aunque en muchas ocasiones haya tormentas, haya situaciones difíciles, haya contravientos, no dejes pasar a Jesús de largo. Vívelo en tu corazón. Que Él sea la fuente de este amor, que haga vibrar tu corazón a favor de los demás, armonizándonos como verdadera familia de Dios, porque el que tienes a tu lado es tu hermano. Palpitar con el corazón del otro. Que Dios nos bendiga en este jubileo de la misericordia, a vivir ese amor en Jesucristo nuestro Señor, dando testimonio de Él como familia, amando al hermano. Levantemos confiados nuestros ojos al Señor, que ha enviado a su Hijo al mundo y con Él quiere darnos todos los bienes. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que iluminada por el nacimiento de Cristo, goce de paz abundante y sea para el mundo signo del amor de Dios a los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el pueblo de Israel, cuyo padre Abraham saltó de alegría por el día de Cristo y cuyos profetas anunciaron su venida, que alcancen la salvación que les fue anunciada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes en estos días de Navidad se sienten solos o tristes, que hallen consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que alegres por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el santo jubileo que iniciamos el día de hoy. Oremos. Te rogamos, Señor. En este día tan especial vamos a pedirle al Señor por todos nuestros niños. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Creador eterno del universo, que al nacer como hombre has querido ser nuestro Salvador, escucha la oración de tu Iglesia y concédenos con abundancia los bienes que te hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Yeah.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera a tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
compartir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amo Dios como nadie amó jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amo Dios como nadie amó jamás, y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. Vencedor, tres días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amo Dios como nadie amó jamás. En la cruz del Salvador su propia vida nos donó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu Oremos. Señor, que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas, por Jesucristo nuestro Señor. En este jubileo vamos a hacer como todos los jueves eucarísticos, pasar con Jesucristo Eucaristía. Les pido que las personas que puedan hacerlo como signo de adoración se hinquen al pasar Jesucristo Eucaristía. Lo vamos a poner en su capilla. Les recuerdo que el próximo sábado es la peregrinación de la Arquidiócesis de México. Aquí, a la Basílica de Guadalupe, se están organizando por vicarías. Ojalá que participen. Y les recuerdo que el próximo martes 12 de este mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como siempre, a las 7 de la noche. Nos vemos con su velita, con su rosario, en la explanada del Bautisterio. Próximo 12 de este mes, como siempre, a las 7 de la noche.
Vamos a pedir por las intenciones del Santo Padre, por su visita pastoral que va a tener en nuestro país el próximo mes. Así que vamos a estar fuertemente en oración, y las personas que no puedan asistir personalmente desde sus hogares, recen con nosotros. Corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, brucus ventris genedosi, recet vodigensium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, spar soberbi semine, sui modas incollatus, miro clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sed a suis manibus, verbum caro panem berum, verbo carmen efficit, vidque sanguis Christi medum, essi sensus deficit, affirmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria. Gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, perenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el cordero celestial. Gloria. Yeah, Lord, he did.
viva Cristo.